Oh, sí, se ve perfecto. Creo que sí. Sí se ve. Gracias, mi corazón, por confirmar. Muy bien, muchachos. Ahora vamos con los aminoglucósidos. En los aminoglucósidos nosotros vamos a conseguir unos que son recontranombrados, ¿sí? Como son la amicacina, gentamicina, neomicina y trombomicina. Ok, este trombomicina lo consigue más fácil como Trovadex, ¿no? Un datico que le doy porque a veces llegamos a las instituciones y lo que vamos a ver es Trovadex. Ok, la micacina la vamos a conseguir en ampollas de 100 y de 500 miligramos. Está consentida, yo la quiero muchísimo porque de verdad para las infecciones urinarias es lo máximo en la vida, Dios mío, lo máximo. Vienen presentaciones de ampolla de 100 y de 500 miligramos. Ella se puede aplicar o intravenosa o intramuscular, ¿ok? Y va a curar infecciones como la meningitis, infecciones pulmonares, infecciones de la piel y las infecciones del tracto urinario. Vamos con la gentamicina. Esta tiene varias presentaciones. La van a conseguir de 40, de 80 y de 150 miligramos. También se puede administrar de manera endovenosa y de manera intramuscular. Y, muchachos, efectiva para todo lo que tenga que ver con la parte de la pelvis, ¿ok? Infecciones del tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, es recontra, recontra usada para esos casos. Vamos con la neomicina, esta se usa solo a nivel tópico, ¿sí? Es como una cremita espectacular, y por supuesto, entonces solamente trata problemitas de la piel y la vamos a conseguir en presentaciones de 250 y de 500 miligramos. Vamos con la trombomicina, que es el mismo Trovadex. Este es un ungüento oftalmológico, muchachos. Entonces, la van a ver en algunas unidades y cuando hay unidades de recién nacido, ahí también lo vamos a utilizar para cuando nace el bebecito. Ok, vamos con el penúltimo. A ver, no, aquí. Vamos con los glucosidos.